Voy a intentar transmitir datos, ideas y sobre todo dejaros preguntas en el aire para que reflexionéis en base a la situación de cada uno de vosotros. Antes de comenzar, me gustaría saber cuántos de vosotros ya tienen una tienda en comercio electrónico. ¿Ya estáis recibiendo pagos en comercio electrónico? ¿Podéis levantar la mano? ¿Cuántos la tenéis en el mundo físico y estáis pensando dar el salto al mundo electrónico? Vale, de acuerdo. Bueno, yo la presentación la voy a estructurar de la siguiente parte. En los primeros minutos voy a hablar en general de la necesidad de conocer a nuestros clientes, cómo se comportan, quiénes son, quiénes nos gustarían ser, con datos de estudios de mercado que están a disposición de todos en Internet. Y en la segunda parte de la presentación me voy a centrar en algunos de los medios de pago más utilizados y cómo damos el servicio desde los bancos, en este caso de Nova Galicia. No me funciona bien. Quería empezar hablando de lo que es la experiencia de pago. Cuando nosotros pensamos en cobrar por Internet, en cobrar en nuestra tienda, no debemos pensarlo como un hecho aislado, ¿no? El cliente lo que va a valorar al final de la transacción va a ser la experiencia completa que ha tenido, desde que recibió el primer input y le interesó el producto hasta que ha recibido el producto en su casa o lo ha consumido y posteriormente la relación que ha tenido con la entidad que se lo vendió, ¿no? Dentro de lo que es la experiencia de compra, está en la mente de todos intentar que sea una experiencia sencilla y rápida. Añado ahí, el resultado debe ser esperado por el cliente. Quiero decir, a veces lo que ocurre después de enviar el producto al cliente, el cliente no lo comprende, ¿no? Sobre todo cuando hay incidencias. Es importante que cuando yo estoy firmando la transacción conozca exactamente lo que podría ocurrir después, o por lo menos tenga dónde estar informado. Dentro de lo que es la experiencia de compra, estaremos todos de acuerdo en que la parte del pago, el momento del pago es un elemento crítico. De hecho, dentro del embudo de conversión, si lo analizamos, veremos que cuando el cliente llega al momento de pago, en muchas ocasiones ahí se frena la transacción, no se avanza, ¿no? Por eso es importante identificar cuáles son las barreras en el pago, qué medios de pago prefiere mi cliente para poder ofrecérselos y identificar exactamente cuál es el coste total que va a pagar en ese momento. Hay un anteproyecto de ley actualmente que nos van a obligar legalmente a dar esa información, pero creo que debemos ir un paso más y explicarle qué otros posibles costes podía tener esa transacción en el caso de que pues haya alguna incidencia en el envío o en el avance. Y además, dentro de lo que es la experiencia de compra, importante es toda la parte del servicio postventa, ¿no? ¿Qué contacto tengo yo con el cliente? ¿Qué canales le doy para informarse de la situación del pago? Y un tema fundamental que podemos aprovechar, que es conocer qué prefiere mi cliente. A los clientes a los que yo les he vendido algo, tenemos la oportunidad de preguntarles, de hacer encuestas, para saber qué consideran que deberían mejorar, ¿no? Eso nos va a retroalimentar a nosotros para mejorar nuestro servicio. Y además, una vez finalizada la experiencia, si está resultado satisfactorio, evidentemente el cliente volverá. Y sobre todo lo que más nos importa, que nos va a recomendar, ¿no? Nos va a ir clientes. Como una segunda reflexión sería recordar quién participa en un pago, ¿no? Tenemos al cliente, tenemos nosotros como comerciantes, está la entidad financiera, en el caso de que hubiese contrarreembolso estaría la empresa de logística. Y ahí he colocado los factores que una de las partes. Cuando nosotros diseñemos nuestro servicio, diseñemos la experiencia del pago, la experiencia de venta del cliente, debemos tener en cuenta
que para el cliente es importante autenticar al proveedor. Es decir, esa falta de confianza que hay a veces, sobre todo en el mundo del comercio electrónico, o inseguridad, nosotros podemos reducirla si le damos datos al cliente de quiénes somos nosotros. Para las grandes marcas esto no es un problema. Para un pequeño comercio, sí, sencillo como colocar un teléfono en el cual me pueden consultar, colocar la ubicación física donde estoy para que ellos lo puedan verificar, ¿no? El cliente evidentemente busca bajo riesgo en la transacción, un coste barato y fiabilidad. Y la posibilidad de recuperar el dinero si falla la transacción. Después veremos cómo. El comerciante lo que quiere es, por su parte, poder autenticar, poder verificar que el cliente es realmente quien dice ser, ¿no? Reducir el fraude. Bueno, pues para eso en el momento del pago también tenemos algunos sistemas que nos van a ayudar a eso, los veremos después. Reducir riesgos y costes también, recibir de forma rápida el pago, una vez que mi cliente ha pagado, quiero disponer del dinero en mi cuenta corriente a la mayor brevedad, evitar estos bloqueos que hay de 2-3 semanas en algunas ocasiones, y en el caso de que tenga fraudes, pues tener una forma sencilla de gestionarlos. Y en todo esto, ¿qué pintamos las entidades financieras? ¿Qué pintamos los bancos? Pues nosotros, nuestro interés es ofrecer varios sistemas de pago que se puedan adaptar a la situación, a las necesidades de cada uno de los comercios o clientes, que los dos son clientes nuestros, poder aportar confianza a las dos partes, reducir el riesgo de las transacciones, como ya se viene comentando a lo largo de la mañana. El gran problema de todo esto, uno de los problemas, es la falta de confianza, la falta de seguridad. Pues vamos a ver qué métodos tenemos para reducir esa desconfianza y tratar de simplificar lo que son los procesos de cobro y pago. Bien, comienzo con un par de preguntas. ¿Quién es mi cliente? ¿Cómo se comporta? Si yo vendo por internet, puedo buscar qué clientes están comprando por internet y tratar de identificarlos. Evidentemente, el canal que yo estoy utilizando se dirigirá fundamentalmente a estos clientes, ¿no? Bueno, en este estudio de mercado de la ONSI vemos que fundamentalmente son personas que han estudiado educación secundaria o estudios universitarios, que tienen entre 16 y 45 años, y de estos en este momento en España, pues casi el 100% están utilizando internet. Pero de estos tres perfiles identificados, además, sus comportamientos son distintos. Es decir, cada perfil utiliza internet de una forma distinta. ¿Por qué me interesa conocer esto? Porque depende cómo yo configure mi sistema de pago, voy a permitir que determinados perfiles de clientes puedan utilizarlo de una forma sencilla y para otros sea más complejo. Y pongo un ejemplo. Veis aquí, de estos grupos de clientes, la banca electrónica, los del perfil 2, que son los de estudios universitarios y de menos de 45 años, pues la utilizan en más de un 60%. Si han terminado estudios de secundaria, pues tienen poco uso de banca electrónica, con lo cual ese medio de pago que yo he colocado para este grupo de clientes no va a ser válido, ¿de acuerdo? Veremos después que tengo que colocar distintos sistemas de pago en función del segmento de clientes al que yo me dirija. Por otro lado, podemos identificar también qué clientes no utilizan el canal donde yo estoy. Yo he colocado mi tienda en internet, pero hay una serie de perfiles de clientes que no están en internet, con lo cual a estos clientes nunca les voy a poder vender en ese canal. ¿De acuerdo? En este caso vemos que personas sin estudios, personas con más de 65 años y con estudios básicos, o personas entre 55 y 64 años que han hecho secundaria, ¿no? Pues a estos clientes no. ¿A dónde quiero llegar con esto? El situar mi tienda en un canal o en otro me dirige a una serie de clientes, pero ya en el diseño estoy renunciando
a un amplio grupo de clientes también, ¿de acuerdo? De eso tenemos que ser conscientes. ¿Cómo se comporta mi cliente? Vemos aquí clientes particulares que han adquirido la evolución de que han adquirido servicios por internet, evolución anual. ¿No veis que es creciente? En el 2012, es el último dato que tengo, un 22%. Lito esta mañana creo que daba el dato del 2013, que se acercaba al 30%. ¿De acuerdo? Ese 30% de clientes son los que van a poder adquirir mis productos en internet. El resto no. ¿Por qué? Por el motivo que sea, que desconocemos, que podemos preguntarles a los que nos han comprado, pues no se sienten confortables en ese medio o no lo están utilizando. Si mis clientes son empresas, la situación es similar. Aquí tengo el dato del 2011, pero menos del 30% de empresas están comprando en internet. El resto en este momento no lo hacen. No quiere decir que no utilicen internet en su experiencia de compra, pero el pago no lo hacen por internet. ¿Qué medios de pago se utilizan más en internet? Datos del 2011. Sobre todo las tarjetas financieras. Creo que no aportó nada que no se sepa, ¿no? Un 66% en 2011, yo creo que esto está aumentando, ¿vale? PayPal contra reembolso, ahí ahora con la nueva oferta de correos probablemente aumentemos. Transferencias bancarias, domiciliaciones, etc. He marcado en rojo aquellas en las que desde Nova Galicia Banco, cualquier entidad financiera de España, podemos colaborar con vosotros. Ahora vamos a ir viéndolos en más detalle. Bien, y ¿cómo actúan mis competidores? Otro tema importante, si yo me quiero posicionar en determinado sector vendiendo determinado producto o servicio, puedo ver también qué están haciendo mis competidores, bien por adelantarme a ellos o bien por verificar si estoy rezagado, ¿no? Ahí coloco en la Unión Europea cómo están comportándose las empresas de los distintos países, ¿no? Veis que en España, bueno, estamos más o menos por la mitad. Es decir, sobre el 15% de empresas están utilizando internet para su actividad, ¿no? Nos superan sobre todo países nórdicos y centroeuropeos. Curiosamente, Francia está por debajo de nosotros. Vale. Y con todo esto, la pregunta que nos tenemos que hacer, adaptada a cada uno de nuestro comercio, a lo que queremos vender, nuestro producto, nuestro servicio, es ¿qué sistemas de pago debo aceptar? Vale. Después veremos en detalle algunos de estos. Y una segunda pregunta, que yo creo que es la más importante, es ¿quién quiero que sea mi cliente? Los sistemas de pago que debo aceptar, les puedo preguntar a mis clientes actuales cuáles han utilizado, lo sé, cuáles prefieren utilizar. A los clientes que quiero tener pero que no tengo, no les puedo preguntar, ¿vale? Pero yo, seleccionando un sistema de pago, sí estoy segmentando a estos clientes. Pongo un ejemplo, si yo no quiero vender fuera de España, simplemente con no aceptar tarjetas internacionales, tarjetas de bancos extranjeros, ya estoy limitando eso. Vale. Si las acepto, estoy aceptando a esos clientes internacionales que me puedan entrar. Bien. Otra reflexión, voy a aportar algunos datos sobre el comportamiento multicanal de los clientes. ¿Qué dispositivos están utilizando nuestros clientes en España, en este caso, comparados con Europa, ¿no? Bueno, pues todos sabemos que en España ahora todo el mundo ya tenemos móvil, tenemos ordenador o portátil la mayor parte de las personas, smartphone, nos han dado el dato de, esto es un dato del 2012, de junio del 2012, esta mañana Lito hablaba de un 66%, notebook y el tablet, que está creciendo rápido, ¿no? Bueno, pues
si la población utiliza estos dispositivos, yo tendré que tener mis comercios adaptados a estos dispositivos. Pero claro, los clientes son multicanal, decíamos. Utilizan estos dispositivos, aunque no cierren la transacción en esos dispositivos, ¿no? Utilizamos el móvil en un 43% para conseguir información, pero el pago lo hacemos en el ordenador. O lo utilizamos en un 27% para buscar información, pero después nos vamos a la tienda. ¿De acuerdo? Y por otro lado, también tengo que ver a medio plazo cómo me quiero posicionar. Yo en el momento actual, abril 2013, pues tengo una tienda de comercio electrónico, estoy cobrando en el ordenador, pero cómo va a estar el mercado, cómo se van a comportar mis clientes dentro de 6 meses, dentro de un año. Pues bueno, ahí veis que se prevé, dónde se prevé que esté el mayor crecimiento en cuanto a el uso de los pagos a distancia, ¿no? Pues sobre todo va a crecer el móvil, va a seguir creciendo Internet, van a crecer los TPVs en general. O sea, hay una tendencia clara a dejar de pagar con efectivo y pasar a usar sobre todo la tarjeta. ¿De acuerdo? Con todo esto, la pregunta que tenemos que hacernos es qué canales quiero utilizar. Y ahí estoy segmentando. Puedo utilizar distintos canales para ofertar, para contratar o para cobrar. Si mis clientes son multicanal, yo tendré que ser multicanal. Si no, estoy limitando la capacidad o el mercado al que voy a acceder. ¿De acuerdo? Bueno, ahora voy a entrar en la segunda parte de la presentación. Voy a hablar de los sistemas de pago en general y voy a entrar en algunas particularidades. He colocado aquí una lista de todo lo que entendemos por sistemas de pago tradicionales. Es decir, en el mundo del comercio electrónico estamos centrándonos fundamentalmente en los pagos con tarjeta y muy pocos con transferencia. Hay muchos sistemas de pago, ¿vale? Se utilizan fundamentalmente en el mundo empresarial, en las transacciones entre particulares. Algunos no se utilizan, otros se utilizan mucho, como son las domiciliaciones, los recibos de adeudos. Lo que pasa es que están muy asociados a lo que son empresas de suministros, eléctricas, telefónicas, agua, comunidades de vecinos. Se utilizan menos en lo que son ventas entre tienda particular, ¿de acuerdo? Cuando es presencial no tiene sentido. En los servicios a distancia podría tener sentido, depende del servicio que se, o el producto que se venda. Se pueden dedicar solo a un pago. Una domiciliación no tiene por qué ser para pagos periódicos como normalmente la planteamos, ¿no? Bueno, dejo ahí la lista. Yo solo voy a hablar de los tres que he marcado en azul. Vale. En comercio electrónico, lo veíamos antes, ¿qué es lo que se utiliza habitualmente? Tarjetas de crédito, contrarreembolso y transferencia en menor medida, ¿no? En las tiendas, en la página de pago, pues habitualmente se presentan varios sistemas, ¿no? Para que el cliente elija en función de su conveniencia. Aquí hay un matiz. Ellas también pueden plantear distintos medios de pago en función del tipo de transacción. Quiero decir, yo puedo plantear que admito pagos con tarjeta para importes pequeños, pero para determinados importes, para determinadas transacciones, solo admite un pago con transferencia en función del tipo de cliente. ¿De acuerdo? No tiene que ser el medio de pago universal para. Yo puedo segmentar medio de pago en función de mis clientes también. En otros países el comportamiento no es igual que en España. En Estados Unidos la mayor parte de las transacciones son por tarjetas de crédito. En Europa se usa también la transferencia del contrarreembolso, igual que en España. En Japón, sin embargo, pues fundamentalmente utilizan transferencias, contrarreembolso y utilizan algo que en España no se utiliza, que es las facturas de proveedores telefónicos para cobrar otros tipos de servicios.
Bueno, voy a aprovechar la oportunidad para comentar, esto os puede interesar si tenéis una empresa en la que utilicéis los sistemas de transferencias o de domiciliaciones. Hay una nueva normativa que ya está disponible y que va a ser obligatoria a partir del 1 de febrero del próximo año, o sea, dentro de 8 o 9 meses, que se conoce por las siglas de SEPA, Zona Única de Pagos Europeos, que va a suponer cambios importantes en el mercado nacional, en el mercado europeo de cobros y pagos, ¿no? ¿Qué va a implicar esto en general, ¿no? Dentro de lo que es la Unión Europea, lo que se pretende es que, igual que políticamente nos estamos acercando hacia ser uno, todos vemos las noticias y eso es complicado, se pretende también crear una única zona para cobros y pagos, una única normativa que aplica a la Unión Europea, que me va a permitir que yo trate igual al cliente que tengo en la puerta de al lado que al que me está comprando desde Alemania. De acuerdo. ¿Qué países incluye? Pues incluye los 16 países de la zona euro, los 11 de la Unión Europea que no tienen euro, Noruega, Liechtenstein, Islandia, Suiza y Mónaco. Y los territorios de fuera de la Unión Europea que también pertenecen a estos países, ¿no? Por ejemplo, pues las Islas Malvinas. ¿Qué ventaja va a tener para las empresas? Pues que las tarifas de la transacción, de la transferencia o de la domiciliación van a ser iguales, independientemente de que yo le haga la transferencia a mi vecino, que se la haga a alguien que está en Berlín. Y los tiempos también. O sea, si a mi vecino recibe el importe en un día, el de Berlín también va a recibir el importe en un día. De acuerdo. En cuanto a transferencias, paso rápido por esto. Vamos a empezar a oír hablar del código IBAN, ¿vale? Que es un código de cuenta internacional. Simplemente lo comento para que quede ahí. Si enviáis ficheros con órdenes de transferencias, va a haber un cambio en el formato. Vamos a tener que modificar. Si utilizáis los generadores del banco, ya os vamos a dar el nuevo generador. Si tenéis sistemas propios que generan los ficheros, pues tendréis que adaptarlos a esta normativa. Y esto ya está disponible. Quiero decir, si hoy enviáis órdenes, generáis ficheros con estas normas, ya las estamos tratando los bancos españoles. ¿De acuerdo? Y va a ser obligatorio dentro de 9 meses. En cuanto a recibos, la versión básica va a ser similar al concepto de domiciliación que tenemos ahora. O sea, vamos a tener obligación, que ahora no la hay, de recoger la orden del cliente autorizándonos a enviarle el recibo. Vamos a tener que custodiarlo nosotros como empresa. También nos va a cambiar el formato del fichero que utilizamos. Y esto es importante, vamos a tener que presentar el primer pago 7 días antes del pago en la entidad financiera y los pagos recurrentes 4 días hábiles después, ¿no? Y el cliente va a tener 8 semanas para poder devolvernos el recibo. Y se genera un nuevo tipo de domiciliación, que esto no está disponible actualmente, que es la versión B2B, o sea, la versión para comercio entre empresas. Yo le voy a poder, hay una versión especial de cobro, va a haber, ya está disponible, para cobrar recibos a empresas solo, no vale para particulares, la cual es, el funcionamiento es similar, pero la gran novedad que hay es que yo cuando giro un recibo a otra empresa, esta va a tener que autorizarlo, si no, no se va a pagar. Y solo va a tener 2 días, lo que se busca es agilizar los cobros y pagos entre empresas. En 2 días me lo va a tener que autorizar, si no lo autoriza, se devolverá. En cuanto a los pagos con tarjeta de crédito, ¿qué problemas tenemos hoy en día con los temas de los pagos? He hecho aquí un breve repaso de los problemas que encontramos en los pagos con la tarjeta de crédito. No hay autenticación plena cuando lo utilizamos en comercio electrónico.
cuando lo utilizamos en un entorno físico, si la hay, porque el TPV es de la entidad financiera, nosotros como consumidores debemos asegurarnos de que la tarjeta se pasa por el TPV, que no perdemos de vista la tarjeta, y la tienda nos está verificando a nosotros y nos puede pedir documentación que verifique que somos los titulares de la tarjeta. En un entorno en comercio electrónico, yo como empresa no puedo autenticar al cliente, es algo que podría hacer mi banco, ahora veremos cómo, y yo como cliente tengo que buscar en la página web alguna forma de autenticar a mi empresa, que no me estén engañando. ¿Sabes? Una de las formas de fraude, lo que se llama phishing, me presentan una página que no es la que dice ser, ¿no? Entonces yo cuando diseñe mi página tengo que buscar colocar algo que le permita a mi cliente autenticarme. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, con un teléfono que le permita llamarme para verificar lo que sea, entregando un número de referencia de la transacción que está haciendo, del pago que está realizando, etc. Vale. No hay un recibo ni hay una firma en el momento del pago, ¿no? Yo como empresa puedo tener dificultades para demostrar documentalmente que realmente esa transacción se ha hecho. Porque yo he enviado la mercancía, pero si el cliente la rechaza, después de que yo se la haya entregado, tengo que buscar documentación que esto lo acredite, ¿no? Ahí sí nos pueden ayudar bastante las empresas de logística, que nos pueden presentar documentación de que esa mercancía se ha entregado, incluso recogiendo la firma de la recepción, ¿no? Y después el tema de la confidencialidad. Las dos preguntas que aparecen por ahí constantemente es, ¿son anónimas mis compras en la red? Pues hombre, si yo cuando he comprado he metido mi nombre, he metido mi DNI, he metido mi dirección, evidentemente esos datos han quedado en manos de la empresa a la que yo le he comprado. Depende del protocolo de confidencialidad y seguridad que tenga la empresa. Si yo he metido mi número de tarjeta en una página web, si es de la empresa, dependerá de la empresa. Si es de la entidad financiera, dependerá de los protocolos de seguridad de la entidad financiera. ¿Dónde se almacenan los datos de mi tarjeta? Pues hombre, los protocolos de seguridad que tenemos las entidades financieras a la hora de presentar TPVs aseguran que los datos se almacenan de forma segura. De hecho, Visa y Mastercard nos hacen auditorías para... Una de las cosas que verifican es esa, ¿no? Evidentemente, si yo le doy mi tarjeta a una empresa, a Sony, habéis oído por ahí que hubo hace poco problemas con las tarjetas que tenían archivadas, pues dependerá de los sistemas de esta empresa, ¿no? Y, evidentemente, con las tarjetas robadas hay posibilidad de fraude, igual que lo hay en un entorno físico. Y a veces exageramos el fraude que hay en comercio electrónico y, bueno, el fraude es algo que está al orden del día en nuestras experiencias habituales, ¿no? No solo en el comercio electrónico. Bueno, hay una legislación en la que no voy a entrar que regula los pagos con tarjeta de crédito, que regula o da derecho al cliente a renunciar al pago y donde aparece la posibilidad de desistir, ¿no? O sea, yo he comprado algo, he cerrado el pago, pero tengo 7 días, que hay un anteproyecto de ley en este momento para ampliarlo esto a 14 días, con lo cual el cliente podría devolverme la mercancía bajo determinada normativa, siempre y cuando no la haya disfrutado. Evidentemente, si lo que me ha comprado es un servicio, no me lo va a poder devolver. Y, en principio, no tiene que justificarme. ¿Qué medidas de seguridad tiene que adaptar el comercio ante todos estos temas que estoy comentando? Pues, hombre, cuando a mí me cierran una transacción, lo que creo que primero debemos hacer es autenticar a mi cliente, lo que comentábamos, ¿no? Al menos verificar que la dirección y el teléfono que me ha dado es válido, ¿no? Evidentemente, esto, pues entiendo, para pequeños importes igual me cuesta más la verificación que el riesgo que asumo, para grandes importes es así. Especialmente, digo, pedidos grandes y
para destinos no habituales. Es decir, yo a clientes nuestros que tienen tiendas y a veces cuando comentan, es que joder, yo normalmente estoy acostumbrado a mandar pedidos de 300, 400 euros, me acaban de pedir 6.000 euros, no sé qué hacer. Pues lo que recomendamos es primero hablar directamente con el cliente, verificar que esto es así y cambiar el medio de pago. Es decir, no para un pedido importante, aunque a ti te hayan pagado con la tarjeta de crédito, el comercio puede anular esa transacción y puede decirle a su cliente, mira, esto es un pedido importante, envíame un 50% por una transferencia cuando recibas, ¿no? Para reducir el riesgo. Aplicar políticas de confidencialidad y seguridad, que sean transparentes, que las conozcan mis clientes. Registrar los datos y las llamadas de teléfono. Esto es importante para cuando yo tenga que demostrar cómo ha sido una transacción, que realmente tenga información para ellos. Archivar la documentación y, sobre todo, ante cualquier problema, pues bueno, consultad con vuestro banco. Una de nuestras funciones es colaborar con vosotros a solucionar los temas, las incidencias que pueda haber. Para aportar seguridad al cliente, en Nova Galicia Banco disponemos de lo que llamamos tarjetas virtuales. Es cuando el cliente se presenta ante el momento del pago y tiene que introducir su tarjeta, saca su tarjeta y la teclea, a veces hay miedo de que se la roben. La solución que aportamos es genera un número de tarjeta asociada a la tuya física, de forma que lo que introduzcas sea ese número de tarjeta que has creado. ¿Cómo se crea esto? Si utilizáis nuestra banca electrónica, algunos de vosotros supongo que ya lo conoceréis, asociado a cualquiera de tus tarjetas, te vamos a permitir que crees otra tarjeta en la cual vas a definir tú qué importe vas a autorizar. O sea, si yo voy a pagar 100 euros, voy a crear una tarjeta en la que voy a pagar 100 euros en la divisa en la que esté haciendo la transacción. Si son dólares, serían 100 dólares. Y le voy a establecer una fecha de caducidad, que habitualmente es un mes, pero si estoy comprando algo que me van a cargar dentro de X tiempo, por ejemplo, estoy reservando un viaje en una agencia de viajes, pero el viaje lo voy a hacer en septiembre, con lo cual la agencia me va a hacer el cargo en septiembre, pues ahí pondré caducidad de septiembre. Y el resultado de esto va a ser que se me va a generar una nueva tarjeta en la que me van a dar aquí marcado en rojo los datos que voy a tener que introducir en el comercio, en la pasarela de pagos, el número de tarjeta, el CVC y la caducidad. Esta tarjeta es una tarjeta de crédito normal, con validez total, con la peculiaridad de que solo se puede utilizar una vez. Con lo cual a mí, aunque me pillen esa tarjeta, yo ya he hecho el pago y la tarjeta queda anulada. ¿De acuerdo? Este es el método que tenemos para dar seguridad al cliente cuando está realizando el pago. Entonces tenéis la posibilidad de recomendárselo a vuestros clientes, ¿vale? Para darle seguridad. Y ahora voy a comentar sobre la pasarela de pagos. La pasarela de pagos vista por el cliente se reduce a esto. O sea, es una página que me aparece cuando yo ya he aceptado pagar con tarjeta de crédito, donde me piden un número de tarjeta, un CVC y una fecha de caducidad. Y además me aportan información de un número que da el comercio y el importe de la transacción. Bueno, además el comercio puede introducir por ahí su logo y algún texto en algunas ocasiones. ¿Qué hay detrás de esto? Detrás de esto hay un sistema que facilita que desde la web del comercio se utilicen los sistemas de cobro del banco para que el cliente pueda introducir los datos de la tarjeta, de forma que el comercio va a recibir el ok de la transacción, pero no va a haber datos confidenciales de la tarjeta. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que el cliente ha decidido comprar, llama al banco para que presente la pasarela de pago. El banco presenta la pasarela de pago, se recogen los datos y lo que hacen es se validan los datos en la entidad
propietaria de la tarjeta. Imaginaros que en la pasarela de pagos de Nova Galicia se está pagando con una tarjeta del BBV. Entonces nosotros le preguntamos al BBV si esa tarjeta, si se permite el pago de ese importe con esa tarjeta. El BBV nos dice que sí, le vamos a dar el ok al comercio. De acuerdo. Bien, ahí he presentado, ahí reflejo los datos para si queréis verlos. Vale. Además de esto, en este esquema, el problema que tenemos es que... No. El problema que tenemos es que si el cliente dice que él no ha recibido la mercancía o que no ha hecho el pago, en principio el comercio tiene que demostrar con la documentación o los datos que tenga que realmente sí se ha hecho esa transacción. ¿De acuerdo? Si no lo demuestra, el banco le dice al comercio que asuma el importe de la operación. No le devuelve el importe. El comercio en este momento dice, yo como auténtico a mi cliente, lo que comentaba antes, ¿no? Tenemos la posibilidad de que la pasarela de pago utilice la autenticación del cliente. Para eso lo que se hace es cuando el servidor del banco, la entidad bancaria, además de valorar los datos de que la tarjeta tiene ese disponible, autentica al cliente. ¿Cómo lo hacemos en el caso de Nova Galicia? Cuando un comercio nos pregunta, mira, quiero cobrar con esta tarjeta estos 100 euros, nosotros a nuestro cliente le pedimos, le mostramos la información del pago y le pedimos sus claves de banca electrónica. En otras entidades lo hacen de otra forma. Al final le están pidiendo algo para autenticarlo. En este caso, si la operación se hace así, la entidad financiera asume el riesgo de la operación. En el caso de que el cliente repudie la operación, el comercio no asumiría el coste. Entonces diréis, ¿y por qué no todos los comercios ponen esto, este sistema? Pues porque esto tiene un inconveniente importante para el comercio, es cuando el cliente tiene tarjeta pero no tiene las claves para utilizar el comercio seguro, pues no va a poder realizar ese pago. La operación va a quedar sin pagar. Y además añade mayor complejidad a la operación. Cuantos más pasos metemos en el proceso de pago, menos conversión tenemos. ¿De acuerdo? Esto lo vemos. ¿Cómo estamos recomendando aplicar esto? Nosotros, pues, aplicarlo para transacciones que el comercio vea que tienen más riesgo. O bien porque yo estoy vendiendo a clientes que no conozco, o bien porque estoy para operaciones de mayor importe, o para determinados productos, o para servicios online, que aunque el cliente me repudie, ya ha disfrutado del servicio, se lo voy a exigir así. Cuando yo envío el producto físicamente, voy a facilitárselo porque yo sí tengo documentación que me puede acreditar evitar el repudio. Bien. Y como elemento de ayuda al comercio que utiliza nuestra pasarela de pagos, lo que tenemos es un sistema que le permite al comercio gestionar todas las operaciones que le van entrando por ahí. En este sistema, que es una web que entra autenticado el comercio, puede consultar todas las operaciones que le van entrando y además lo que puede es anular las operaciones. Y tiene otra funcionalidad muy importante que es utilizarla en modo de prueba. En el caso de que esta pasarela la esté colocando en el comercio, esté haciendo algún cambio, puede hacer transacciones de prueba. Y ya para concluir, quería dejar como mensaje que considero importante que dentro del diseño de la experiencia de compra que hacéis cada uno de vosotros en vuestra tienda, pues el pago es un elemento crítico y que debe ser tratado como tal.
Nosotros lo que pretendemos es ayudaros en la implantación de estos sistemas, ¿de acuerdo? Entonces, me gustaría colaborar con vosotros. Lo que os ofrezco. Y nada más. Lo tenéis a disposición en ese correo electrónico y ahora comentamos lo que consideréis. ¿Queréis comentar algo o preguntar algo? Sí, a mí, José, Álvaro comentaba, ¿no?, un poco las tendencias de mobile, el tema del pago. Nos enseñaba ahí el cacharrito a mayores que se pone segmentado los de PayPal, varias opciones, ninguna funciona, alguien que quiere Banco de América. ¿Cuál es la perspectiva que tiene usted? A ver, nosotros en este momento no tenemos un sistema para pagos en el móvil. Dentro del mundo de Mastercard y de Visa, que son las tarjetas que comercializamos, se está desarrollando Wallet para móvil. Va a ser una aplicación que se va a instalar en el móvil, que a mí me va a permitir tener allí todas mis tarjetas y pagar desde el móvil con esas tarjetas. ¿Vale? Nosotros ya hemos hecho alguna prueba, no está en este momento a disposición de los clientes, esperamos que a lo largo de este año esté a disposición. Bueno, eso desde el punto de vista cliente. Desde el punto de vista comercio, que quiere utilizar en el móvil poder ejecutar un pago, lo que tenemos es la posibilidad de adaptar la pasarela de pagos para el móvil. Bueno, serían las dos vertientes que tenemos esto en cuanto a comercio electrónico. En cuanto a lo que comentaba de convertir el móvil en un TPV móvil, pues ahí sí tenemos una solución, que es básicamente una aplicación que se puede, o sea, es un TPV virtual adaptado al móvil. ¿Perdón? ¿Todo el servicio por tarjeta de crédito o débito? Sí, claro. Al final, el TPV virtual lo que hace es capturar una tarjeta financiera para realizar el pago. Claro, las experiencias que hay para utilizar el móvil para pagar en un comercio físico, sustituyendo a la tarjeta, ahí sí que el móvil sustituye a la tarjeta, el gran inconveniente que tienen es que hay que adaptar el TPV del comercio para entender ese nuevo hardware, ¿no? Los TPVs de los comercios en este momento lo que te permiten es leer tarjetas por varios métodos, ¿no? Los TPVs que hay repartidos por España en este momento no lo admiten, ¿vale? Entonces empieza a haber prototipos de TPVs que permiten leer códigos QR, códigos de barras. Bueno, sustituir todo el parque de TPVs es costoso en tiempo y sobre todo en inversión, ¿no? Eso yo no lo veo a corto plazo. Cuando hablo de corto plazo hablo de un año. Vale. Más adelante, evidentemente, sí se van a ir los TPVs para poder admitir los pagos desde el móvil. Lo que no está claro todavía es qué tecnología se va a imponer, ¿no? Se habla de NFC. NFC ya se está utilizando como pagos móviles, pero incorporado en las tarjetas. Por ejemplo, las tarjetas de transporte ya lo llevan. Al final, cuando tú pagas en el autobús, lo que hay es un TPV adaptado que te permite leerlo. Sabéis que esa tecnología también está incorporada en el móvil, pero todavía no se está utilizando desde un punto de vista comercial para los pagos. Bueno, porque no todas las compañías están fabricando móviles con NFC. Por ejemplo, Apple, el iPhone no tiene NFC, por ejemplo, ¿no? O sea, todavía no está claro que esa tecnología se vaya a consolidar como tal. No te digo porque no lo sé. Desconozco en detalle el tema. ¿Alguna cosa más? ¿Perdón? El plazo medio es que no te he oído bien, disculpa.
A ver, si a ti el pago con tarjeta se hace hoy, tú lo ves reflejado en un proceso que hacemos por la noche, o sea, a la mañana siguiente ya lo ves reflejado. Los fondos puedes disponer de ellos dependiendo del producto que vendas y de cómo se haya configurado tu TPV. Un día, dos días, como mínimo. No he hablado de tarifas de TPV en este, y creo que es un tema. El TPV de Nova Galicia tiene unas tarifas alrededor de un 1, un 1,2% del importe de la transacción para tarjetas de crédito. La gran ventaja que ofrecemos es que no estamos cobrando el fijo mensual. Es decir, hagas o no operaciones, no vas a tener un coste fijo. Creo que eso es una ventaja importante. ¿Algo más? Muy bien, muchas gracias. Gracias, Isaac.